Si se captura el sistema avanzado de defensa aérea TOR-M2 correcto, es probable que el ejército ucraniano lo lance inmediatamente a la batalla contra los aviones de combate rusos, que es lo que hace que Moscú desconfíe. La prensa ucraniana publicó recientemente una imagen que muestra que un complejo de misiles de defensa aérea de baja altitud TOR-M2 del ejército ruso fue abandonado en el camino a Kiev y fue incautado por la parte ucraniana como trofeo. Actualmente no está claro por qué el arma ultramoderna antes mencionada fue abandonada de esa manera, pero se prevé que el vehículo se haya quedado sin combustible para seguir funcionando. El ejército ucraniano ha cambiado recientemente su manejo de la cantidad de vehículos de combate que los soldados rusos dejan atrás en el camino, es decir, en lugar de destruirlos, los traen de vuelta para repararlos, y luego los lanzan inmediatamente al campo de batalla para luchar contra el oponente. Enfrentarse a la propia arma es claramente una experiencia desagradable para el ejército ruso, especialmente porque TOR-M2 es una versión mejorada con características tácticas mucho mejores que el TOR original que está usando el ejército ucraniano. Gracias a la adquisición de armas rusas intactas, además de estudiar las características para mejorar el rendimiento de combate de sus análogos, Ucrania tendrá la oportunidad de explotar secretos en todo el sistema de comunicación y gestión de combate. Incluso pueden cambiar por completo este avanzado sistema de defensa aérea de la OTAN para recibir armas más necesarias en la actualidad, como misiles antitanque o misiles portátiles de defensa aérea, especialmente cuando el valor de un complejo TOR-M2 asciende a decenas de millones de dólares. TOR-M2 es un sistema de misiles de defensa aérea de corto alcance extremadamente peligroso fabricado por Almaz Anti Corporation, designación de la OTANSA 15 Gauntlet. El arma fue encargada por el ejército ruso en marzo de 2017. El complejo está optimizado para la tarea de derribar objetivos a altitudes bajas y medias, diseñado para interceptar bombas deslizantes, misiles de crucero, aviones tácticos, varios tipos de vehículos aéreos no tripulados y también objetivos balísticos. TOR-M2 está equipado con munición de misiles capaz de alcanzar objetivos en un rango de 1 a 32 kilómetros, altitud de 10 metros a 10 kilómetros, atacando simultáneamente 4 objetivos, método de guía por radio. Cabe señalar que el nuevo misil interceptor 9M331 integrado para TOR-M2 tiene un rendimiento superior al TOR-M1, mejora la capacidad de combate en condiciones de fuerte interferencia electrónica y es capaz de disparar incluso mientras se desplaza. El radar de TOR-M2 puede manejar 48 objetivos simultáneamente, rastrear 10 y destruir 4 objetos al mismo tiempo. Captura objetivos con una velocidad de movimiento de 700 metros por segundo a una distancia de hasta 32 kilómetros. La característica sobresaliente del TOR-M2 en comparación con otro famoso sistema de defensa aérea ruso, el Pantsir-S1, es que puede disparar múltiples misiles en un período de tiempo muy corto. TOR-M2 junto con Pantsir-S1 y S-400 han defendido firmemente la base aérea Maimín de Rusia en suelo sirio contra las emboscadas yihadistas durante mucho tiempo.